¿Y el progresismo puertas adentro tuvo alguna crisis? Porque, digamos, hablar de derechos humanos o de ley de esto, ley de lo otro, o no, o democratizar la educación, horizontalizar, ¿no? Y de repente tenés esto, que agarrás y sacás de los pelos a las estudiantes. Encima con toda la cuestión de género también. Yo, digamos, creo que no, que ellos cerraron filas claramente, vieron, digamos, amenazas. Digamos, la protesta en sí, de alguna manera, era cuestionada, digamos, por ese progresismo, digamos, en el sentido, en ese momento, en el gobierno nacional estaba Macri y el sector de la universidad proponía que, digamos, que la lucha sea contra el gobierno nacional sin afectar el gobierno de las universidades. Lo que pasó en la Universidad Nacional de Río Negro es que, digamos, Juan Carlos del Bello apoyaba la disminución del presupuesto propuesto por el macrismo, digamos, o sea, había una alianza, digamos, entre Del Bello y Macri, y la toma de alguna manera lo denunciaba también a esa situación. Después, con todo lo que pasó, con la criminalización, claramente ellos cerraron filas. De hecho, ningún rector salió a repudiar el desalojo y la criminalización, que es la que hoy nos está llevando a juicio, ¿no? Porque también muchos piensan, bueno, el conflicto terminó con el desalojo de gendarmería. No, el conflicto, digamos, todavía no terminó, porque hay un juicio en puerta, que es un juicio en el que se nos, digamos, ataca muy fuertemente, porque se nos imputan, digamos, los delitos de usurpación y coacción agravada, que en caso de condena tienen una pena de prisión efectiva. O sea, podríamos ir presas por haber realizado una toma dentro de una universidad, ¿no? ¿La toma cómo podría haber terminado, digamos, hoy que tenés mucha más información? Si ellos hubieran tenido vocación de diálogo, ¿cómo hubiera terminado? Porque lo que se vio son imágenes súper violentas, y uno piensa a qué estaba jugando cuando se presta eso la propia universidad, ¿no? O este cuerpo administrativo que después, no sé, me imagino el 8M... o el 13 de junio hablarán de ni una menos, o todo, y después tienen esas imágenes encima, ¿no? Nosotros desde el primer momento, desde que se realizó la protesta, claramente entendíamos que la salida era, primero, la resolución de los conflictos dentro de la universidad, por la autonomía universitaria y por la historia propia de los conflictos universitarios, se resuelven en un entorno de diálogo, digamos. Las autoridades nunca se prestaron a dialogar, y cuando el conflicto se fue intensificando, nosotros siempre, digamos, nos prestamos y propusimos, digamos, una salida consensuada. Lo que sucedió es que, al haberla criminalizado del primer día, ya, digamos, la intervención de la justicia penal ya estaba, digamos, ya de alguna manera nos habían condenado a que esté ese tipo de intervención. Ellos actuaron muy rápido, en cuestión de horas, ni siquiera dieron tiempo como para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el reclamo? El reclamo era un reclamo nacional, donde estaban tomadas cerca de 50 universidades a nivel nacional, que todas se levantaron de manera consensuada con las propias, digamos, autoridades. Esta y la de Córdoba fueron las que se criminalizaron, porque justamente las autoridades decidieron encauzar el conflicto por la vía penal, y cuando se encauza el conflicto por la vía penal es muy difícil el diálogo. Ellos lo cerraron en ese sentido, ¿no? Por otro lado, nosotras sufrimos una especie de doble criminalización, porque las autoridades universitarias también iniciaron sus vías internas para criminalizar el conflicto, llevando a la expulsión de 10 estudiantes y de la exoneración de las dos docentes. O sea que nosotras hoy en día no estamos insertas en esa universidad, porque ellos nos los privaron, por decir. Y por eso nosotros siempre apelamos como a la unión entre estudiantes que durante el 2018 se rebelaron, quebrando la pasividad de los centros de estudiantes, porque creemos que esto ya marcó un precedente gravísimo dentro de las universidades y para quienes militamos adentro de la universidad, y porque avanzaron sobre los métodos de lucha históricos que ha conquistado el movimiento estudiantil. Y si nosotros dejamos que el juicio avance y que el juicio lleve a una condena, va a sentar un precedente gravísimo que no tiene otra intención que disciplinar y que acallar a los estudiantes que quieren militar, que quieren luchar dentro de la universidad.
Y en términos personales, ¿qué pasó con ustedes? Contanos un poco, porque lo que se sabe es que, bueno, son desalojadas, pero después el tema de la persecución, la vida laboral, y ahora lo que van a afrontar en el juicio. Bueno, lo que yo digo siempre es que ellos, digamos, lo que quisieron fue destruirnos, digamos, literalmente, porque atacaron a todos los ámbitos de nuestra vida, digamos, ¿no? O sea, en el caso de las docentes, de dejarnos sin trabajo, o sea, como que era nuestra fuente de ingreso y nuestra forma de vida estaba vinculada a la docencia, digamos. Y en el caso de los estudiantes, dejarlos sin su estudio y sin sus proyectos, digamos, a futuro, digamos, es algo gravísimo que lo esté haciendo la propia universidad, ¿no? Pero, bueno, el proceso de criminalización también implica un montón de cosas, porque implica persecución por parte de las fuerzas federales, o sea, que la Policía Federal esté yendo a tu casa todo el tiempo. En los primeros años, ese nivel de hostigamiento era terrible, o sea, de caminar por la calle y cruzarte a los policías federales, de no poder ir a hacer ciertos trámites porque ellos ya, digamos, o sea, estaba como la persecución encima. Y bueno, y ahora el juicio es una amenaza concreta a la posibilidad de perder, digamos, la libertad, digamos, ¿no? O sea, fueron 4 años los que nosotros sabíamos que nos enfrentamos a la posibilidad de ir presas por haber realizado una protesta más, porque tampoco era la primera protesta dentro de la universidad y tampoco era la primera protesta dentro de nuestra vida, digamos, ¿no? Pero claramente ellos apostaron a destruir nuestras subjetividades, digamos. En ese sentido, yo creo que no lo lograron, ¿no? Porque, digamos, al juicio llegamos enteras y apostando a la absolución, porque, digamos, tenemos también la responsabilidad no solamente de defendernos nosotras individualmente, sino de sostener que lo que nosotras realizamos fue una protesta y que eso no puede ser condenado, porque sería un precedente gravísimo para futuras protestas universitarias y protestas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ellos apuntaron a eso. Es un proceso, sigue siendo un proceso duro de afrontar, pero bueno, confiamos en nuestra convicción, digamos, que nos motivó desde el primer momento. Si sale todo bien, ¿vuelven a trabajar ahí o no? Lo que se discute en este momento es si es un delito o no, y la posibilidad de condena o no, no implica el volver a ser reincorporadas a la universidad. Eso está tramitando por otro cauce. Todavía la justicia no se expidió, está presentado el recurso, digamos, de apelación contra las expulsiones, pero en este caso concreto el juicio que comienza el 11 de mayo trata del delito penal, digamos, o sea, si nos condenan o no nos condenan, si fue delito o no lo que sucedió en el 2018. ¿Cuánto dura el juicio? El juicio empieza el 11 de mayo y termina el 26 de mayo según lo previsto de antemano por el Tribunal Oral Federal. En el medio, digamos, se irán desarrollando las audiencias con las testimoniales. Por ahí, para comentar, las testimoniales de la Fiscalía, de la parte acusadora, son autoridades y no docentes de la universidad. Por lo tanto, si bien la universidad intenta correrse de esta instancia del conflicto, está altamente presente porque son sus testimoniales, en todo caso, las que serán usadas para la condena o para la absolución. Así que otra vez volvemos a, digamos, a enfrentarnos con la universidad y con los actores que fueron los que aplaudieron a Gendarmería el 10 de diciembre del 2018.